tu canal de creación en el cual hablamos de fibras, hablamos de lanas, hablamos de telas y de todo aquello que podamos crear con las manos. En este episodio va a ser el último en el que me vais a ver embarazada de, de mi pequeñín porque resulta que he decidido hacerlo un poquito antes de lo, que te, de lo que normalmente lo hago para no dejaros un poco colgados porque en unos días ya lo tengo ahí, hoy, hoy por ejemplo, que os, ha, os hagáis una idea, nunca os digo los días, ¿no? pero... Hoy es miércoles, doy a luz el lunes sí o sí, porque es programado. Entonces, eh, claro, eso implica que voy a estar aproximadamente unas dos semanas un poquito. que no voy a estar pendiente de, 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 de grabar podcast ni, ni nada de esto, ¿no? Entonces, que no, que no os quiero dejar sin el podcast de abril, que hace referencia a lo que hemos hecho en marzo. Pero bueno, eh, espero que os guste, aunque no sean muchísimas cosas pero bueno alguna cosita que otra sí que he estado trabajando dentro de las posibilidades porque lógicamente con esto el embarazo últimamente marmoto o sea soy una marmota andante solo quiero dormir y ya estoy en la recta final y se nota y sobre todo se nota porque tengo un pequeño previamente o sea j mmm, tiene dos años y cinco días y cinco, y cinco meses y claro, a ver, él es bastante independiente, pero no deja de ser un bebé. Y, y claro, esta última semana también estoy viendo pues a familiares y a para que me vean con la pantita. Y estoy más cansada. Entonces, mi, mi mood tejeril está un poquito más bajo, pero eso no implica que no esté haciendo cositas cookies. Sobre todo, estoy rematando, porque no sé si os pasará a vosotras que nos ponemos a hacer mmm, cosas de trabajo, pero luego. No rematamos, entonces yo intento eh, llevarlo como bastante al día, sobre todo los lacitos finales, estas cositas que hay que entremeter entre, entre el tejido que realizamos, poner etiquetas en caso de que quiera poner etiquetas y demás, eh, y lo intento llevar al día. Cuando tengo varios proyectos que estoy terminando de manera un poquito más continuada, los dejo y me reservo un día en el cual realizo ese tipo de trabajo. Cosa que me parece muy importante. ¿Estoy a favor, por ejemplo, de tener muchas cosas abiertas y tal? No. Yo normalmente suelo tener como mucho tres. Tres. Y eso implicaría un proyecto grande, un proyecto pequeño y uno que son calcetines. Básicamente el cual me lo puedo meter en el bolso si tengo que hacer cositas y no pienso mucho. Y normalmente suelo tener como dos, uno grande y uno tipo cacetín o similar, algo que me resulte más o menos fácil y que no tenga que pensar ni en disminuciones, ni en vueltas cortas, ni nada de eso. Pero bueno, si no, normalmente suelo trabajar. Una cosa sí o sí, que es en la que me empecino, la termino y luego voy a otra, aunque siempre tengo algo ahí a modo un poquito más residual, ¿no? Pero tengo un trabajo. A mí eso de tener trabajos pendientes de igual cinco, seis o un montón de bolsas, de, de proyectos, no me gusta, me estresa, me agobia y no le encuentro mucha lógica porque al final te vas dispersando eso no implica que digas mira eh, trabajo en un proyecto de una aguja muy chiquitita del dos y medio y luego me busco una del cuatro también para aligerar el tema de las manos lo puedo llegar a entender pero que tengas cuatro chals mmm, no lo entiendo no lo entiendo porque al final ni trabajas en uno ni trabajas en otro no obstante sé que hay gente que necesita mentalmente estar con batiburrillos a mí, pues a lo contrario, yo mentalmente necesito tener ciertas estructuras eh, y cierta organización, porque si no me tiendo a poner un poco nerviosa, pero bueno. Ya eso es muy particular, es muy lícito siempre y cuando vayas terminando proyectos. ¿Por qué? Eh, porque sí que conozco gente que al final empieza, empieza, empieza y tiene ahí una pila de cosas empezadas, pero nunca se las termina. Y es una pena porque jugar, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo dinero. A ver, que seamos francos, que este hobby, como os diría a todos los hobbies, no es barato. Entonces, eh, busca algo con satisfacción. Luego, también, otra cosa que detecto son los modismos. <laughs> a ver, yo igual es que voy un poco a contracorriente y a, es, vivo un poco en mi paja ¿no? mental. Y en mi mundo gominola, pero a ver, está guay que haya algún patrón que se ponga de moda o que esté muy. O llegue el verano, o llegue el invierno y sea el, un patrón más o menos demandado. Pero claro, oh, tendrás que ver si te cuadra a ti, si estructuralmente te gusta o te va a quedar o lo vas a usar incluso. Eh, no hacer el patrón, porque como todo el mundo lo hace. Pues bueno a mí que todo el mundo lo haga, pues la verdad que no, no, no me produce ninguna estimulación mental y yo para eso sí que necesito. Yo cuando hago algo eh, necesito que me dé algo más, no solamente el hecho de decir ay mira he hecho esta prenda, ¿no? Para fulanito menganito. Entonces bueno, eso es algo un poco que sí que que veo y, y no es del todo en de mi agrado. No sé. Igual bueno, se me está yendo a mí un poquito... No, no, no sé por qué os cuento estas cosas. Pero, pero sí, es, de... es que me pasa que luego, jobar te pones a ver cositas y al final ves lo mismo con un poco diferente de color. Y para eso ya lo tienes en Ravelry, ¿no? Eh, y es como que se pierde, se diluye la personalidad de cada tejedor. O sea, porque lógicamente tú, aunque veas un podcast, eh, no implica... Que te vaya a gustar todo lo que esa persona hace del podcast o que sea de tu estilo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, te gusta ver, ay, pues mira, fulanita ha hecho esto, fulanita ha hecho otro, tal, pero ver siempre exactamente lo mismo, a mí me carga y últimamente llevo una temporada viéndolo y joder, mira que no habrá patrones ¿eh? y, y diseñadores. Yo soy una de las que está empecinada <laughs> con diseñadores más estilos nórdicos, es de decir, y así cosas más sencillas. O sea, no me gustan los calados, eh, puedo hacer algún caladito, pero es verdad que yo no suelo tejer mucho calado o bodoques, o cosas así, pero me gusta que tengan buenas estructuras. Eh, también me gusta el estilo vintage, mm, más... Tailored, que se llama. Eh, básicamente que esté bien trabajadas las, las estructuras. Me gustan las estructuras y que al final lo poco que hago tenga un tejido muy consistente. consistente perdona. No es tejer por tejer. No me gusta tejer en una aguja gigante. Eh, primero porque es muy incómodo para las manos. Y segundo porque no soy productora de sino que me gusta disfrutar y sentir que lo que estoy haciendo está bien hecho. Eso no implica que todo el mundo que use las agujas gordas no sean un desastre, ¿no? No. Porque hay gente que usa aguja gruesa y eso lo, lo, mire, lo mira muy bien y que los puntos... Es, pues tengan la, una simetría y unas, una consistencia, sobre todo que tengan consistencia, ¿no? Es decir, a la lo hago, cojo unas agujas del 8 del 10, porque así, lógicamente, en un día lo tienes hecho, tienes un jersey hecho, y encima lo haces crop, que ahora se llevan los jerseys crops, estos que son más cortitos, y bueno, básicamente es como hacer un jersey de bebé, pero, pero sin más. Ya eso va por gustos, yo no sé, a vosotras... Si os gusta más mmm, trabajo fino o preferís acabar algo. Ambas están bien. ¿eh? O sea, si tu, tu nivel de exigencia está ahí, en ese punto, está todo muy correcto. Pero no sé si somos más los que somos pejilleros y un poco asquerosos. Asquerosos, y ahora os explico también por qué. O los que son más, bueno, yo prefiero hacerlo aunque me equivoque, no pasa nada. Y, y por lo menos tengo esa satisfacción de de, finil, de finalizarlo. Os lo comento por lo siguiente: porque a mí me pasó, hice un. Bueno, ahora lo vais a ver desobillado. Este era un jersey completo, que se empezaba de abajo arriba, y, y se me calentó. Y me calenté, porque en el momento que llega aquí arriba, esto tiene hecho, lleva hecho años, ¿eh? Eh, no me aclaré a, a hacer la parte de, de esta superior entonces como no terminaba de entender bien el patrón no, en mi cabeza no estaba muy claro lo dejé y lo he tenido guardado un tiempo hasta que he dicho, venga voy a usar este, esta lana para hacer una cosita que ahora os enseñaré y pegué estirón te quiero decir, a mí no me cuesta pegar estirón o jerseis hechos, íntegros y ponérmelos, ver cómo me quedan, cómo fluyo con la tela, con todo. No ser lo que tenía en mente y coger y pegar estirón. Eso me pasó también con un... Creo que se llama el patrón Manzanita o Manzanilla de Jogi Locatelli. Pues le, lo hice cuando, según lo saco, porque me pareció precioso. No sé qué narices, no sé qué medí, pero está claro que algo no hice bien. Porque a ver, la diseñadora cuida. O sea, es cuidadosa, no es un poco unos desastre. Pero a mí me quedó aquello que no era lo que yo tenía en mi mente, y cuando ya lo tuve todo hecho, cogí del hilo pip, 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 y me puse a billarlos. Y tengo los ovillos ahí, de hecho que no sé qué hacer con ello. Porque encima es un color que yo no sé en qué momento lo cogí, porque es un rosa, apagadito, pastel, que particularmente a mí no son los que mejor me quedan. Pero. Bueno, la lana es muy gustosita porque es una alpaca, a mí las lanas con alpaca me gustan, pero chica, mmm, cogí y estiré. Y sé que hay mucha gente que prefiere tenerlo hecho y guardado que a estirar. Hay como mucha psicosis a pegar estirón del, del hilo y creo que es algo de lo más sano que te puedas echar a la cara, sinceramente, porque ¿para qué vas a tener ahí algo cogiendo polvo? Pero bueno, no sé, decidme en comentarios si vosotras pegáis estirón, si no lo pegáis, si preferís ahí quedaros o también regalad, regalarlo. O sea, igual a vosotras no os sienta bien, pero tenéis gente que sí mm, o si le busquéis alguna alternativa. Porque de eso tengo curiosidad, porque a veces ya no sé en qué mundo vivo, la verdad. Pero bueno, sin más, que os he dado ya la chapa bien de comienzo. ¿Mm? Eh, vamos a empezar un poco con las cositas que, que tengo terminadas. Luego vamos a ir a progresos y depende cómo fluya, veremos lo que seguimos. Cosas terminadas. Importante lo que os he dicho: he terminado cositas que estaban por rematar, cortar hilitos, poner etiquetas, porque yo sí que soy una de las personas que pone etiquetas. Ahora os digo cómo. Bueno, cómo, cómo se cosen, tampoco tiene mucho más misterio. Yo uso estas etiquetas que eh, son. A ver si lo veis ahí bien. Bueno, son personalizadas, las tres están hechas por mí, están con mi diseño y todas estas cositas. Y las tengo de dos formas: unas en negro y otras en blanca. ¿Por qué? Para que para mi marido sea también mucho más fácil la hora de lavarlo. O si lo regalo, que también la gente que lo conoce eh, lo sepa. O hay gente que incluso me ha comprado etiquetas. Entonces les es más fácil. Las negras, en mi caso, yo las uso para los lavados a mano, y es lo que pone aquí. Y las blancas son cuando se pueden meter a máquina. A máquina pueden tener un lavado, entre comillas, un poquito más agresivo, ¿no? entonces me es mucho más fácil y luego ya lo que hago claro las negras aquí no tengo yo tinta blanca que sí que la hay pero yo no la tengo y le pongo una etiqueta al lado para poner las tallas sobre todo cuando estoy tejiendo para niños pequeños o cuando tejo para alguien para que sepan qué talla es la del, la del trabajo eh, y bueno y básicamente eso es lo que he estado haciendo Rematando y poniendo etiquetas, entre otras cosas. ¿Os acordáis que este sí que lo tenía terminado? Que este es, eh, ya sabéis que es un Overall del Willow Summer Overall de Petit Knit. Se lo probé a mi hijo, le queda. Está súper gracioso, está guapísimo. Ahora bien, lógicamente para tallar recién nacido no hay me he tenido yo que crear el patrón un poco a ojo de buen cubero porque claro tampoco tengo muy claras las medidas nunca he hecho cosas para recién nacidos per se si sí para cuando ya tiene un mes dos meses en adelante si sí para recién nacido no y he hecho esto que básicamente es una réplica aquí sí que no he puesto etiqueta porque si le pongo la etiqueta ya se come todo el trabajo que es lo mismo, pero en la proporción la ha trabajado exactamente a la misma manera y luego, a ver, esto estira. tira. Esto la idea es que le quede justito. No es como a J que le va a quedar un poco más bailón. Al bebé quiero que le quede bastante más justín. Yo os diré si mis cálculos han sido correctos o esto no le entra a la pierna. Es que no tengo muy claro, no me acuerdo tampoco de, de Jota cuando nació. Sí, que mira un poco las medidas en internet de los recién nacidos y tal, y ya en teoría está hecho en base a, a esas medidas. Pero bueno, puede haberse quedado bien, como puede haber quedado una patata. Pero ya os dije que esto sí que lo iba a terminar, sí o sí, porque lógicamente yo daré a luz el día 21 y tengo el día 28 las fotos del recién nacido, que ya se las hice a Jota. En su día y lógicamente a, al pequeño que viene pues también se las vamos a hacer. Y estas dos pocholadinas pues este ya os lo enseñé en el anterior y este es el, el nuevo que a una mala pues bueno se lo regalaré yo a mi sobrina y se lo daré a algún muñeco si no le vale. <laughs> ya veremos. Pero bueno. Luego este como proyecto terminado. Más proyectos terminados de esto saqué estos bloopers o cubre pañales que también llevan el elástico que os dejaré aquí colgado también el tutorial que hice para que podáis insertar el elástico en, en los pantaloncitos y hice exactamente lo mismo aquí por ejemplo al ser una etiqueta blanca le puse con un rotulador de tela le puse el ¿Cómo se llama? La talla, esto lo puedes poner aquí o acoplado, depende como quieras. Y este, por ejemplo, es para de 0 a 2 meses y es muy cookie. Le puse el detalle de, de, estas do, de, de estos dos botones con un poquito más de color. Se los voy a haber puesto de madera, pero digo, jo, es que todo se lo estoy poniendo de madera. Pues para que tenga un poquito de gracia, y esta lana es una Drops Merino Cotton, Drops Merino Cotton. Que a mí eh, trabajar con algodón no es lo que más me motive, aunque esté mezclado, porque noto mucho la textura fibrosa de, de, del, del algodón. Entonces no me termina de gustar, pero bueno, son cosas pequeñitas y tal, no me importó y quería aprovechar un poco esta lana para ver si podía trabajarlo. El patrón, pues lo mismo, os lo dejo aquí y lo tenéis en la cajita de comentarios. Os dejo el link directo donde tenéis todas las notas del programa que las veréis en el apartado blog. Ya he conseguido hacer el blog para que lo tengáis todo un poquito más organizado. Y a ver, estoy contenta, veremos a ver cómo le queda. El patrón es sencillito de realizar, lleva vueltas cortas para que pueda tener la parte superior un poco más levantada y se teje muy rápido o sea esto lo bueno que tienes es que te pones hoy y en un día lo puedes tener terminado así a ratitos o si quieres en dos días depende dependes tema de trabajo niños etc no pero es relativamente rápido y espero que le quede bien lleva pues también lo que os digo el tema del elástico para que le aguante un poquito más y esto está hecho con esto y me gusta es un color simpático. ¿Qué más hice? ¿Os acordáis de este? Le faltaba hacer la carita del oso, que es el teddy pants también de Petit Knit. Este estaba hecho con Knitting for Olive. El color es el marrón, brown. Lo mismo, pues con sus etiquetas. Lógicamente, el bordado. Y este ya sí, ahora sí está terminado. El, no sé, me parece que, que le va a quedar muy mono. Este en concreto son para 2-4 meses, yo no sé, depende de cómo salga el niño. Así puede quedar más largo o más corto. Finalizado, así como ya último, no, me queda otra cosita más. Este, que también es otro de Petit Knit, que es de Festival Sweater. Este cuando lo sacó, lo sacó cara a estas navidades y me pareció súper cookie. Y estuve a punto de hacérselo a, a, a Jota. Bueno, J es Jesús, es mi hijo. Y al final no se lo hice, ¿por qué? Porque estaba de trabajo hasta aquí con un estrés horroroso de trabajo. O sea, este embarazo, el pobre, ha tenido mucho estrés. Entonces al final no, no se lo tejí y me quedé con muchas ganas. Entonces dije, va, pues a este le hago el ejercicito y en función también de cómo salga veremos si se lo hago a los dos niños no se lo hago o veremos a ver este está hecho íntegramente en stash porque como mucha gente este 2022 yo ya me lo propuse el año pasado que no lo conseguí porque apenas tejí pero es comprar lana lógicamente porque comprar más de la que he, he gastado pero es bajar el stash yo no tengo un gran stash un almacén de lana, porque no me gusta tener en exceso porque me abotargo. Y suelo ir comprando en función a los proyectos que más o menos tengo en mente que voy a hacer. Y a veces compro algo de más que sé que si no es para un proyecto lo voy a gastar para otro. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer el tema de muñequitos, amigurumis, pero tejidos, más que en crochet, que también los hago, pero prefiero el, el tejido. Entonces siempre hay ciertos, ciertas calidades de lana que tengo y que pido en exceso o que si pide una oferta, lógicamente las compro. Pero si no, comprar por comprar intento no... no. O sea, yo por no me deja por mucho que me guste y que la aprecio y que lo valoro, no la voy a comprar porque me parezca bonita. Porque a modo de decoración, pues no me termina de satisfacer. O sea, a mí me satisface cuando está tejida, pero bueno, eh, para gustos colores... Entonces sí que está hecha con un stash, que de hecho este blanquito fue una lana que me sobró de un, de un peluche que le hice a Jota antes de nacer, que es un amigurumi, ese sí que está hecho con ganchillos, se si encuentra la foto os la pongo por aquí, si no la veréis en el blog. Y me sobró lana de esta, que es una regia, es una regia que está hecha con seda, sin sí, no sé qué, de tipo calcetines, pero así finita de, del estilo de los calcetines. Y luego, todos estos colorines es, son residuos que tengo de los calcetines que voy haciendo. Entonces yo cuando me sobran los colores, los sobillo así en una pelotita, los meto en una bolsa y o los uso para hacer talones, las, las partes de arriba, o remato, o zurzo, calcetines sobre todo. O cuando, por ejemplo, a mi marido la gata le araña los jerseys de lana, pues siempre tengo bastantes colores y alguno me acopla para arreglárselo, ¿no? Básicamente hago reparaciones o cositas que se van desgastando. La combinación de colores, hay mucha gente que usa uno o dos colores y yo quise hacerlo todo multicolor. Y, me y estuve viendo a ver cómo podían quedar y así se quedó. Y me parece que es ideal. Bueno, estoy súper encantada. La parte de dentro es súper importante. Como siempre os digo, hay que cuidarlo de fuera, también hay que cuidarlo de dentro. Que aunque no se vea, está. Y no me digáis que no es una pecholada. Y lo mismo, si queréis saber la, la técnica, cómo las combino para que estos rayones no se vean por bloques, sino que se vean vientos rectitos y nítidos. Me lo dejéis en comentarios. Si os hago un tutorial o alguna cocina, yo os lo termino de explicar bien. no obstante, en los vídeos anteriores ya hay alguna una pregunta que me habéis hecho y os estoy haciendo a medida de lo que voy pudiendo tutoriales para explicaros cómo poder hacerlo y mejorar un poco las técnicas de tejido dentro de lo que yo os pueda ayudar. Así que sin problema me lo ponéis. Y si no lo sé, pues no os preocupéis que ya me encargaré yo de aprender a hacerlo. Pero es que es muy súper importante el tener un trabajo pulido, tanto por dentro como por fuera. Muy bonito este patrón, me encanta. De hecho, este es para el pequeño que viene, que es de cero a un mes. Y voy a, tengo ya pensado para hacer que a cara a septiembre, o sea, lo haré no sé cuándo, pero. En septiembre tiene que estar hecho uno para el mayor, otro para el pequeño y otro para mí. Lógicamente, este para mi marido lo veo igual un poco o infantil o femenino. No. De hecho, le, le encanta, pero no le termina de cuadrar para ponérselo él. Pero es muy bonito, muy muy bonito, así que si tenéis niños, si tenéis stash, creo que es un patrón chapo porque luego aparte también he visto gente que hace que estas franjas cada una las hace de un color imagínate que en vez de hacerlo de esta manera hacemos esta franja marrón y esta línea en blanco esta azul y esta en blanco rojo o blanco te puede quedar sensacional reduces estas y tienes un jersey <laughs> ricamente muy bonito es uno de los patrones junto al del teddy el jersey Teddy que de petit Nits creo que más parte voy a sacar porque yo cuando busco un patrón intento buscar un patrón que me guste pero que luego encima como ciertos básicos como puede ser el Teddy lo pueda usar varias veces de hecho a, a J no sé los Teddy sweater que le he hecho con la carita del oso sin la cara del oso no sé cuántas veces o sea habría amortizado ese ese patrón no lo sé Muchas, muchas, y ahora lo haré también con su hermano, lógicamente. Entonces, el Festival Sweater es chapó. O sea, yo estoy súper contenta, porque además, como lo vas viendo la evolución, cómo se va creando, y luego es muy entretenido la, la zona de, de las franjas de los colores, pues oye, que, que te lo pasas teta, bueno, yo me lo he pasado teta haciéndolo. Estoy rematando ya lo poco que me queda con el tema del té. Porque yo en los embarazos no puedo tomar mucho té porque me da me náuseas. Mm, suelo ser muy adicta a la teína. En cambio el café no me da ningún mal. Pero la, el té que me encanta y me fascina en los embarazos es como muy dosificado y muy al final del embarazo cuando puedo tomarlo. Si no mis hijos dicen que ellos té no quieren. Así que estoy aprovechando. Mi último proyecto terminado, no menos importante, porque es para mi sobrina, que hace los años en nada. De hecho, es graciosa porque mi sobrina es la de, de la familia, así de los pequeñitos, es la, la única niña, ¿no? Porque está mi sobrino mayor, que tiene 12 años, y es chico, ella que tiene 6, o a hacer 7, y luego está eh, Jota, está este, que son niños, entonces... Estamos plagada de niños quitando a, a la princesa de la casa. Quería hacerle un vestido. Me vine arriba, hablé con ella, le enseñé así cuatro cositas, me dijo lo que le gustaba, qué color quería. ¿Y qué pasa? Que su, su tía pues está hecha un, unos zorricos y no puedo comer pellejo, como os he dicho al comienzo del, del programa. Y le dije a mi cuñada inicialmente, digo, le quiero hacer un vestido, pero yo también le quiero hacer esta otra cosa. Si me veo un, que se me apodera, le haré esta otra cosa. Y me dijo mi cuñada, se te va a apoderar. Y yo, bueno, veremos a ver. O sea, todo vamos a ir en función de... El lunes me quedé así espatarrada. Es que ni la lana fui a comprar, porque tenía que comprar lana para ello. Y dije, no me va a dar tiempo. Es imposible que de lunes al viernes... Me dé tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer para el niño, para prepararle la maleta para que se vaya con sus tíos, preparar nuestras maletas, arreglar casa, atender el negocio, porque aunque no vaya físicamente a mi trabajo ocupacional, eh, tengo que estar atendiéndolo físicamente. Físicamente, llamadas, teléfonos, eh, hay papeleos y demás. Y dije, ¡ay qué boca chancla eres! Pero me acuerdo que tenía la segunda alternativa y dije, Esta sí que me veo yo haciéndola. Es un proyecto que, si tenéis Stash, perfecto, no, no necesitáis comprar nada. Y estoy segura que muchas tenéis. El patrón pide entre, porque son dos hilos, pide que lo hagas con dos hilos y son unos 35 gramos aproximadamente. Yo, en concreto, he usado 41. Así que es verdad que yo suelo modificar algo los patrones. Quizás si me hubiese ceñido un poco ahí en vez de 36, hubiese, o sea, 35 me hubiesen salido 36 porque yo tejo muy preto. Pero quise hacer unas pequeñas modificaciones en el patrón. Si tiene 6 centímetros, yo lo hice de 7 porque me parecía que iba a quedar un poquito más pomposito. Pero bueno, se lo voy a enseñar porque es ideal. No me digáis que no es una. Es una pocholada, sí o sí. Me lo voy a poner así un poquito por encima de la coleta. A ver si consigo hacer unas fotos antes de regalárselo. Porque claro, se lo va a regalar Jesús. Porque mamá va a estar en el hospital. En el hospital con papi. Y no se lo voy a poder regalar yo. Pero bueno, Jesús a mi marido. Le ha encantado y me ha dicho que me haga uno. Yo no lo sé. Así se ve frontalmente. Me voy a dar la vuelta. Espero, espero que lo hayáis captado. Y me lo voy a quitar porque es para mi mi sobrina y quiero que esté lo mejor posible. ¿Qué es lo que he necesitado para este patrón? Aparte que lo he tejido en un día, menos de un día, porque así me he puesto a ratitos. Es súper fácil de realizar. Muy amoroso, porque en mi caso yo he usado, he tenido la oportunidad que tenía. Es bueno, estamos de vuelta, que mi cámara ha decidido cortar. Bueno, como os decía, yo suelo tener estas, y cua, de, estas de cosas que sé que voy a usar. Y en este caso es Muair, suelo tener Muair y Alpaca, la suelo tener como un poco de base. Este es de Kit silk es el denim, el color denim en concreto. Tengo que aún hacer el pesaje de cuánto en concreto he gastado de cada lana. Y esto era un hunk, un, no estaba ovillado, son de estas cositas que luego las desovillas. Que tiene conmigo mucho tiempo, es, es de alpaca, que también tiene pues, esas pelusitas, pues esto es mohair y esto es alpaca. Este da más peso a los tejidos, acordaos que yo os lo dije, aquí os lo dejo en comentarios, en la reseña del Sunday Cardigan. Esto siempre es más ligero. Esto os va a aportar la alpaca más peso. Entonces para ir com, combinando un poco los tejidos. Es decir. Uno le va a dar un poquito más de estructura. O de sujeción. Este le va a dar un poco más de peso. Y la fibra está más ancha. Entonces es algo que yo estaba buscando con el lazo en concreto. Y esta. Lana la compré. Pues os digo que puede tener perfectamente 8 años. 9 seguramente y esta la compré en Tejo Lo que hilo y es un alpaca Melange alpaca Melange muy bonita es un tono lleva grises con azules pero que no tenía o sea esto sí que fue una lana que compré porque quería probar la calidad quería ver a ver qué podía hacer en ese momento tenía yo una incursión en los chales y lo quería para un chal pero que al final no hice bueno y ya está billada pues en un papel higiénico para que nos vamos a molestar más papel higiénico viene que te cagas a ver el papel higiénico viene muy bien los restos eh, entonces lo hice con ello y ha quedado un, un, un tejido muy bonito yo creo que queda, queda muy chulo a ver si luego le hago las fotos eh, fui a comprar unas gomitas. Ella tiene un pelo castaño, no es, tan, no es negro como el mío, es como el de su mami y es castaño. Y ella le encanta el rosa, pero como me pidió un vestido en, en tonos grises, dije, va, pues creo que este le puede también gustar. Y es muy bonito. Este, el patrón es el Augustine número 22, es de recién, más o menos, relativamente nuevo. Muy fácil, de tejer no es complicado tiene ciertas a ver no es complicado no es complicado pero es el patrón pero quizás la forma de escribir lo que tiene la, la diseñadora en este caso no es la mejor o no es la más clara entonces si eres una persona que está iniciando en el tejido y no estás acostumbrada a tejer en inglés te va a costar un poco más que si estás un poquito más familiarizada con el tema no obstante como siempre si tenéis alguna duda de las cosas que veis en, en el podcast y o que os gustan y yo ya las he tejido o tengo un poco más de noción me lo dejáis en comentarios y yo os intento ayudar en lo máximo posible porque es muy frustrante o sea yo me he visto en esa situación de tenerme que buscar la vida y a ver a mí no me importa pero hay gente que se puede llegar a frustrar a mí esto me supone un Pelín de reto, me gusta, me motiva y tiro adelante, ¿no? Pero hay gente que le puede llegar a frustrar. Y es una pena porque son hay patrones como este del lazo que puedes decir, es una pasada, es bonito, lo puedes sacar muy bien de partido porque eh, como aquel que dicen una tarde lo tienes hecho, entonces para poder hacer un detallito, incluso para, para ti mismo, ponerte lazos de colores, queda muy romántico, está muy bien y que por el patrón, que no esté del todo bien ejecutado o no sea lo preciso que debiera, pues es una pena. Entonces, si necesitáis ayuda de verdad, no obstante, no os desanimo a que lo hagáis, es bastante sencillito, no tiene mucho misterio. Mm, lo más complicado, entre comillas, es que son muchas puntadas eh, y que les dejen circular. Y tienes que intentar evitar que no se te gire. De hecho, a mí nunca se me había girado un tejido. Nunca, porque soy muy pejillera con ello. Y este se me giró. Se me giró, pero a ver, eh, siempre se, lo puede, se puede modificar. Eh. Hice un apaño y no, te, no eres consciente de dónde tiene el, el fallo, no lo ves. Estoy a ver si lo veo. Está aquí, el fallo. Pero yo porque sé dónde está. Si no, yo te lo doy a ti, posiblemente no lo detectes. Lo detectes muy poco. Entonces, siempre es fácil corregir un giro, siempre y cuando te des cuenta pronto, en las dos, tres primeras vueltas, y depende de la anchura que tenga el, el trabajo, ¿no? Si ya te das cuenta mucho más tarde. Te toca tirar de agujita para abajo y el, digamos que es uno de los problemitas, entre comillas, que le veo, que son muchas puntadas, muchas a la vez y que es difícil que no se te gire. Entonces es algo que tienes que tener un poquito más en cuenta. Y luego el resto, esto seguido, o sea que tampoco tiene más. Luego sí que tiene las terminaciones, que es un poco más tedioso. Tedioso, porque creo que todas las terminaciones de los proyectos suelen ser tediosas, pero nada más. Y ya está, pero que estoy muy, muy contenta con él. La verdad, que mucho más contenta de lo que pensaba que iba a estar. Y os voy a hablar ahora de trabajos realizándose. Tengo aquí varias cosas. Varias cosas no. Tengo el vestido autismal, que no os lo voy a enseñar porque no he avanzado absolutamente nada. Creo que he avanzado dos, dos líneas. Que, que se me está empezando a atragantar un poco, pero bueno, creo que, que me desatascaré. Y si no, también tengo una cosa, son 96 centímetros de longitud, llevo 50, si hay que acortar, se acorta. No me voy a marear más, o sea, no me voy a agobiar. El tocho, lo gordo, lo complicado, está realizado. Pero bueno, veremos a ver lo, que, lo, lo motivada que estoy para terminar la longitud, dársela completa o no dársela completa. Y os iré diciendo, porque como ahora también estoy cansada, necesito sinceramente ver que hago un progreso, o sea, que veo cositas terminadas, me hace muchísima ilusión. Entonces, claro, me pongo con el vestido autismal y me entra una depresión total, porque mmm, hay avance, porque lógicamente hay avance, pero es tan lento. Y está... Que no entiendo que siendo de la diseñadora de, que siempre hago de Petit Knit, tenga tan pocas ejecuciones hechas. De hecho, creo que somos 56 locos los que lo estamos haciendo o lo hemos hecho. Con proyectos terminados y proyectos haciéndose. Que para lo que es ella, que tiene miles y miles de cosas hechas, pues podéis imaginar. Pues es por eso, porque es muy pesado hacer. No os lo voy a enseñar. No, porque me deprimo. Que digo joder. No, no he hecho nada. Pero sí que he hecho otra cosita. Empecé a hacer para, para Jota el Teddy Pants. Este Teddy Pants lo quiero hacer ya para su talla, su talla de 2 a 3 años. Para que pueda ir más o menos en combinación con el hermano. Entonces tengo hecho así: veis un poquito la construcción que tiene la primera piernina. Le haré la segunda pierna, luego se hacen todo para arriba y es, más, es relativamente rápido. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que he avanzado con Esta Está he hecho con Knitting frolic, que la verdad que es, tiene una calidad. Me, me gusta mucho la calidad de, de esta lana y creo que. Que usaré en bastantes si no es de esta marca, marcas que tengan calidades muy parecidas, porque es muy, muy gustosita. La pega entre comillas, pues que lo tienes que lavar a mano, pero vamos, que a mí tampoco me repercute, me crea mucho dolor de tripa el, el lavarlo a mano. Lógicamente, hay que ser práctico con lo que uno hace y depende también lo que a ti te apetezca. A mí, por muy práctico que sea el acrílico, no me gusta tejer a mano con acrílico y, y prefiero no tejerlo. Pero bueno, si por ejemplo a ti te gusta y tienes perdón niños pequeños y tal, pues oye, será más práctico un acrílico que una de lana, pero bueno, ya esto ya os lo dije en otro podcast anterior. Y este es un progreso terminado pero que no se va a terminar. No me acuerdo ni del nombre del patrón, así que os lo voy a decir. Este patrón en concreto lo compré adrede para, para recién nacido y está realizado para recién nacido. Entonces quiero ver dónde está el patrón. Ni lo encuentro. Lo había puesto en Froget. Aquí en Ravli, deben creo que aparecen al final de todos los que están. Froget. Este. Se llama The Overall Sleeper eh, y está realizado por Simply Seeker o algo así. Os dejaré por aquí la foto final de, de, de lo que es el, el patrón mm, y os voy a enseñar lo que yo he hecho. O sea, son de estas cosas que dices, mm, yo no suelo tejer con aguja grande, a mí una aguja grande, esto ya me parece que es grande. Estos son 5 milímetros, creo, sí, son 5 milímetros. Para que os hagáis una idea, yo para bebé, lo que hice para mi niñín de bebé está hecho con 2,5 o 3. Para que veáis. A mí me gusta tejer así, porque aparte luego yo entiendo que contra más pequeñito seas, pues el tejido tiene que ser más compacto. Lógicamente, contra más mayor eres, por ejemplo, para mi marido, pues usaría un 4 cuatro o cuatro y medio de aguja. Porque con un 3 te puedes eternizar. Pero bueno, para un bebé, pues sí, te eternizas con un 2 y medio, un 3. Pero que a mí me parece que queda más bonito, más prolijo que con un 5. Porque de hecho os voy a enseñar un poquito la diferencia entre un 5 y un 3. Dos y medio tres. No tiene nada que ver, esto es más tosco. Pero ya no ese es el problema. Que no es que me gustase mucho la idea, pero venga, dije, venga, vale. Esto es una lana que tenía en Stash, la marca Rico, Rico Essential o algo así, que, que bien, o sea, la, la lana bien, ya la había usado en, un, en una blusa que me hice que se llama owlery de Fabel Needs, que veis en el primer episodio, creo que lo saqué en, la, en el primer episodio del podcast, lo podéis ver. Bien, o sea, te quiero decir, estira bien, es muy bonito, el color es... Bonito, pero ¿qué pasa? El patrón es desastroso, sinceramente, Eso es que no tiene más por dónde cogerlo. Eh, lleva un empeine, que el empeine, aparte que no está muy bien explicado, pero bueno, yo hago calcetines, entonces no me resultó tampoco muy complicado. Pero he de decirte que si no has hecho nunca calcetines, esto se te pone hasta a, a ciento y pico. Esto es horroroso de hacer, no está bien. Mira que la chavala. Eh, tiene dos maneras de, trabaja de trabajarlo, pero chica no está bien explicada, ni una ni la otra. Pero luego aparte, tiene unas crecidas y unas decrecidas extrañas que yo imagino que luego esto se lo pongas al niño y queda tan ricamente. Pero ah, yo verlo así ya mmm, no me gusta, no me gusta. Y luego aparte, la división del trabajo tampoco, porque si os dais cuenta, aquí tengo más anchura que en la otra. Yo ya no sé si es que... He hecho lo que a mí me ha salido de la nariz porque he contado los puntos, pero no me gusta nada. Estos son de los trabajos que están terminados, como aquel que dice, porque me quedan dos tercios de pierna y ahí ya estaba. No lo deshecho porque quería enseñároslo, pero no lo voy a terminar. Porque a mí esta crecida aquí en el muslo, que parece un muslo de pollo, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. O sea, es que no tiene sentido ninguno. Porque las crecidas las entiendo en la zona del culete, un poco en la cadera, pero ahí, plap, como que le ha salido un bulto en la ciudad. El, no sé. Eh, horrible. No me gusta. No me gusta nada el patrón como está escrito. No me gusta el patrón final. No me gustan las agujas. Pues dinero invertido a lo tonto. Porque no me gusta nada. Así que, bueno, pues es un trabajo que, que lo iba a haber deshecho. No os lo iba a haber enseñado, sinceramente. Es rápido, eso sí, porque entre que las agujas son como que parecen tampones y tal, pues esto es no tejen nada. Aunque tejiéndose en nada, no lo, he, no lo he conseguido terminar. Por eso os digo que muchas veces, yo ya cuando vi, ay, se me antojó y digo, es que tiene 5 mil, milímetros la aguja, para ser bebé, no creo que me vaya a terminar de gustar. Me dije, venga, Jennifer, dale una oportunidad que a veces puedes fallar, ¿no? No, no he fallado. No me ha gustado. Así que realmente trabajos en progresos. Tengo pues los que os he dicho. El, este de mi chiquitín, que es el teddy pants. Y el vestido bautismal. Quería empezar un jersey para mí, pero hasta que no termine este, no voy a empezar el jersey para mí. Y el, el vestido bautismal seguramente me lleve un poco, de, un, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Tengo margen. Tengo entre comillas dos meses de margen para terminarlo, porque claro, le quiero bautizar, a no ser que el COVID o una guerra o, o no sé lo que vaya a pasarnos nos lo impida. Pues la idea es, es poder hacer el, el bautizo del niño ¿no? y que vaya el niño con el vestido bautismal que le ha hecho su mamá y etc, etc. Pero bueno, ya está. Así como cositas terminadas, esas son las que tengo. Eh, las comenzadas son las. Ya, ya habéis visto que no soy una persona que tenga grandes proyectos, en, es decir, que no tenga muchos proyectos, no grandes, ¿no? sino muchos proyectos, porque no me gusta. Es, es cuestión de que me estresa. No es que yo lo vea mal. ¿eh? A mí la gente que puede con diez proyectos a la vez me parece abismal, brutal. Yo no puedo. No, porque me, es como que se me atraganta todo. Pero bueno, ya solamente me, me queda un poco despedirme. Os voy a enseñar mi barriguita muy a puntito ya de, de salir, mi chiquitín. A ver si la conseguís ver. No obstante, os pondré alguna imagen si eso. Que ya está bastante hermosa. Hermosa porque, claro. ¿Cuántos kilos creéis que, que he cogido? Esto sí que es una pregunta. No os lo voy a decir hoy en el podcast, os lo voy a dejar en, en comentarios. Pero me así un poquito en general, lo, lo, lo que veis, entre la barriga, la cara, un poquito los brazos y tal. ¿Cuántos kilos creéis que, habéis que he cogido? No me vale decir. ¿Es que no te he visto antes de quedarte embarazada? Sí, sí que me has visto. Me has visto en el primer episodio, el segundo, ahí no estaba embarazada. Y sí, que has podido verme un poquito cómo estaba. A ver si lo adivináis. Esto ya es, cuestión de, esto ya es intríngulis que tengo yo. Pero bueno, sin más, me voy a despedir. Que ya se da bien la brasa. Espero que este episodio os haya gustado. Os agradezco las suscripciones. Ya son, hemos aumentado un poquito los suscriptores. Así que estoy súper encantada. Muchas gracias por el apoyo, por los comentarios. Me ayudan mucho porque, lógicamente, cuando haces algo de contenido. Lógicamente yo lo hago porque me apetece, ¿no? Pero es bonito ver que hay gente que le, le gusta o que tenéis dudas o que puede, se, se pueda ayudar. Para mí es importante poderos ayudar y por eso también os saco algún tutorial y alguna cosita a mayores para que podáis hacer vuestras labores lo más fácil posible, ¿no? Y eso os lo agradezco. Así que si te gusta, dale a like, suscríbete, que es lo que se suele decir. Y cualquier duda me la dejéis en comentarios. Tenéis de apoyo el blog, que ahí os lo desgloso todo mucho más. El rubberly, que lo tenéis también, cada pieza desglosada también con imágenes. Y si tenéis dudas o sugerencias, siempre son bienvenidas. Y si se dicen desde el cariño profundo. Y si hay algo que nos gusta, también es bueno saberlo. O sea, si, si al final no lo dices, pues no se sabe. Así que sin más, me despido. Hasta el próximo podcast, tutorial o lo que es tercia. ¡Hasta luego! Y nada, ahora ya sí, la siguiente vez que me veáis así en el siguiente podcast, yo ya habré dado a luz a mi pequeño, que el nombre empieza por R. Así que dejadme algún comentario también por ahí a ver si acertáis el nombre o no. ¡Hasta luego!